pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Ten paz. Envía tu luz de tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 43, verso 3. Hace unos días tuve una conversación con un hermano en la fe. Se sentía inútil, no se veía valorado. Si bien es cierto que ejecuta tareas, no ejerce responsabilidades, lo cual le hace sentirse así, inútil. La verdad es que en conversaciones de ese tipo uno se siente como caminando por un campo de minas. Te ves en la responsabilidad de llevar esa conversación a un buen fin, pero también ves el riesgo de decir algo que empeore la situación. ¿Qué hacer? Pienso que en esas circunstancias, como en todas las demás, el mejor camino para que una conversación llegue a un buen puerto es ceñirte a un criterio bíblico. Pues lo cierto es que creo, y es una opinión personal, que todos nos hemos sentido así en alguna ocasión. Pero ¿es esto una realidad o una apreciación personal nacida de un punto de vista carnal? En el fondo, creo que nadie puede poner freno a lo que Dios hace o va a hacer en la vida de nadie. Por lo que, si bien es posible que donde vivas no estés siendo valorado, ten la certeza de que el que comenzó en ti su buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 3. Y esto nadie lo puede detener. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Es más que posible que todos en algún momento nos sintamos así, como apartados, como que no se cuenta con nosotros. Y es posible también que esto esté sucediendo. Pero aún en estas circunstancias no podemos dejarnos llevar por pensamientos del tipo «no se me tiene en cuenta». ¿Por qué? Porque no se corresponde con la realidad. Dios siempre te tiene presente. Y por otro lado, cuando no tengas claro el camino correcto, cuando ante ti se presente la vida como enturbiada por las circunstancias, recuerda que la luz y la verdad de Dios siempre te guiarán. Ten siempre presente que las artimañas del enemigo de tu alma están continuamente planeando sobre tu vida, intentando confundir tu camino. Él no va a dudar en atormentar tu mente con los aspectos negativos de quienes te rodean. Pero recuerda que tú también los tienes, y aún así tus hermanos te aman, te abrazan, te perdonan a diario en muchos de tus defectos. Sé generoso y ten presente siempre que la sangre de Cristo que te limpió a ti limpió a tus hermanos y a tus pastores. Por lo tanto, no los desdeñes. Ámalos. ¿Qué mayor anhelo se puede tener que el de alcanzar las moradas eternas? Ciertamente creo que no hay mayor anhelo que este. Pero esto viene dado por tus méritos, viene dado por lo bien que tú desarrollas tu trabajo. No. Estos méritos que a ti se te otorgan son los méritos de Cristo. Y tú no tienes nada de valor que provenga de esos méritos tuyos. Y no lo olvides. Por gracia te son otorgados los méritos de la cruz. No pienses que no tienes valor. No pienses
que no se te tiene en cuenta. Pues para quien en verdad te tiene que importar ser alguien, lo eres. Pues eres el motivo por el cual Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Acaso puedes encontrar un lugar más privilegiado que el de tener un lugar en el corazón de Dios? No lo dudes, no te desanimes, no permitas que tu mente carnal tome el control y marque el rumbo de tu vida. Descansa en los propósitos de Dios para ti y confía en que la luz y la verdad de Dios te guiarán a su santo monte. Y al final de tu camino, descansarás en esas moradas eternas. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.